Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy. Hoy les traigo algunas ideas para organizar en sus casas para que tengas una vida más organizada, mucho más práctica y funcional. Así que vamos a comenzar. Yo les organicé todas las ideas por áreas. Vamos a comenzar en el closet. Allí es una de las zonas que son más difíciles de mantener en un hogar, ya sea que no tengamos los elementos necesarios para organizar, ya sea que tengamos muchísimas cosas, allí siempre hay mucho tráfico de ropa, así que procura tenerlo organizado por categorías, las blusas separadas de los pantalones, de los shorts, de las faldas, de las camisas, porque si tú tienes todo revuelto, a la hora de buscar determinada prenda se te hace mucho más difícil de encontrarla. En cambio, de esta manera encontrarás fácilmente todo. Lo que no puede faltar son los cajones, ya sean de madera o de plástico, para acomodar la ropa, las gorras, las bufandas, los cintos. También puedes conseguir cestas de plástico o cajas de tela para organizar tus bolsos, para poner los sacos, más cosas que tú tengas. Si tú quieres ver la organización de mi closet más a detalle, yo les dejo el video acá al final de este video y en la cajita de información. Ahora vamos para el área del baño. Aquí en el área del baño procura tener alguna canasta, alguna caja o algún mueblecito pequeño lleno de papel higiénico o de toallas femeninas para que tengas fácil acceso. En la parte debajo del lavamanos, trata de tener canastas y separarlas por categoría, como productos para el cabello, para la piel, el maquillaje. También usa cestas para la ropa sucia y no olvides también poner un bote de basura. Para el área de la ducha, procura tener algún organizador para los champús, el acondicionador. Esto ahorrará tiempo a la hora de limpiar. Podrás removerlo fácilmente. Otra buena idea es que en alguna área de tu baño pongas algún gancho para que cuelgues la gorrita de baño si la usas o para las toallas. Vamos para el área de la habitación. Lo principal aquí es tener tu cama tendida todos los días. No toma más de 3 minutos hacerla y notarás la diferencia en tu vida al llegar a casa. Para el área de las mesitas de noche, procura tener pocas decoraciones. Recuerda que menos es más y a la hora de limpiar será mucho más rápido. Si tienes que llevar alguna medicina o tú usas alguna cremita, algún producto o llevas algún jugo, algún vaso en la noche, recuerda siempre dejar todo recogido antes. Ahora seguimos con el área de los cajones o las gavetas. Aquí procura tener separadores, ya sea que tú misma los hagas con tablero espuma, con algún cartón grueso, con tabla o si no, consigue cajitas de plástico o cajitas de tela. Será mucho más fácil cada vez que tomes una prenda y la devuelvas a su lugar para que tengas más organizado. Yo tengo en el cajón de la ropa interior un separador que son de plástico. Este lo conseguí en Bed Bath & Beyond, costó como alrededor de unos $12. Son específicamente para la ropa interior, para los calzones. Será mucho más fácil a la hora de buscar algún color específico o a la hora de tu ver organizado, será mucho mejor. Lo bueno de estos separadores es que tú los puedes cortar, por si tienes un cajón más pequeño, lo puedes hacer a la medida. Tiene 32 separaciones. Este lo compró mi mami hace poco porque está organizando también sus cajones y vienen más o menos así. Yo aquí en todos los cajones lo que guardo son los pantalones del gimnasio, las camisetas o trajes de baño y algunos shorts.
Ahora seguimos con el área de la cocina. Con estos productos organizadores para tener más orden, ganas más espacio. Estos organizadores son geniales para las vajillas y mucho más prácticos cuando tienes que tomar un plato, volverlo a poner allí, será mucho más funcional para ti y para tu familia. En la organización de los contenedores, guárdalos uno dentro del otro según el tamaño y las tapas aparte en alguna canastica o en algún organizador separador. Nunca los guardes tapados porque las tapas tienen como un empaque, como un sellito alrededor, que es para que la comida quede hermética cada vez que uno las usa. Entonces esta área muchas veces queda mojada aunque tú trates de secarla, así que necesita un poco de ventilación, se ponen a oler feo los contenedores, así que mejor guárdalos separados. En el área del fregadero o el lavaplatos, allí podrás tener los productos de limpieza, las esponjas, las bolsas de basura, cualquier cosa que uses frecuentemente, pero trata de usar cajitas o usar canastas para que tengas fácil acceso a ello y para que tengan más organización y más limpieza. Para el área de la alacena, te recomiendo que uses canastas de plástico para que tengas organizado por categoría, las galletas, el pan, alguna que otra merienda, para que sea de fácil acceso para tu familia. También puedes usar frascos de vidrio para los granos o frascos de plástico con tapa hermética para las harinas, para el cereal, y esto hace que se mantenga la alimentación más fresca y se prolongue por más tiempo. Si tienes un área en la cocina donde tú usas frecuentemente, como el área del café, o si tiene área de los granos, área del cereal, o si tienes alguna organización como las palitas, o no tienes suficientes cajones y tienes que poner cosas encima del mesón, procura entonces de poner todo en canasticas o en alguna bandeja para que se te vea todo más organizado y sea de fácil acceso para ti. Giving all my heart to you. Uh-oh. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Para el área de la lavandería, trata de tener canastas para la ropa sucia y todos los productos etiquetados. Si tú tienes niños, trata de poner los productos en la zona más alta de tu lavandería. Y por último, amigos, en la sala de televisión, designa un área para que tengas las cobijitas dobladas, ya sea una cajita, una canasta o algún cajón. Algo que pueda ser fácil para que tú y tu familia doblen la cobija y ya quede todo ordenado después de que ven televisión. Así es, amigos, de que bendiciones a todos. Espero que te hayan gustado muchísimo las ideas para que tengas una vida más organizada y más práctica. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! My life.